¿Hacia dónde vamos este fin de semana? Le preguntamos a Héctor Romero, uno de los propietarios de Land Travel, y esto nos dijo. Mira, no tanto este fin de semana, pero previendo ya con tiempo una salida que nosotros hacemos como, aparte de ser grupal, yo creo que lo importante es que salidas acompañadas con gente personal de la empresa. En este caso, personalmente, yo voy a ir a Cuba, que es uno de los, parece lejos, pero creemos y consideramos de que uno de los viajes, si bien hay una apertura de parte de Cuba hacia el mundo, pero también es nosotros conocer una de las islas más lindas paradisíacas que tiene el mundo. Y ir planificando con tiempo, ir pagando con tiempo. Sí, el programa, digamos, consiste en lo siguiente. Nosotros salimos el 1 de noviembre vía Asunción, o sea que está incluido ya el traslado desde aquí a Asunción. Volamos por Copa, o sea que una compañía que tiene como central, digamos, de la empresa en Panamá, o sea que hacemos vía Panamá. Nada más que son, nada más digo yo, porque uno cuando viaja al exterior dice cuántas horas tengo que estar arriba del avión. Son 6 horas aproximadamente que tenemos desde Asunción a Panamá, a Ciudad de Panamá. Luego hacemos un transfer en el mismo lugar y tomamos otro aéreo que nos va a llevar hacia La Habana, Cuba. ¿Dónde nos alojamos y qué tipo de régimen de comidas tenemos? Bien, nosotros el primer parte, digamos, de la excursión está en dos partes. O sea, 2 noches en La Habana para conocer la vieja y la nueva ciudad de La Habana. Un city tour, conociendo, digamos, las partes más importantes de la ciudad. Y si vamos a pensión, nosotros damos desayuno y una noche, de la segunda noche que vamos a estar, digamos, en La Habana, vamos a ir a conocer uno de los, digamos, complejos más importantes a nivel de la música mundial. Vamos a ir a conocer Tropicana, está incluida, que es una de las cosas caras que tiene el lugar, que ya está incluida con la cena. O sea que 2 noches en La Habana. ¿Cómo continúa el tour? Vamos a conocer la isla de Varadero, o sea, vamos a ir a conocer un lugar increíblemente lindo. O sea que vamos a estar en pleno Caribe, o sea que con las arenas blancas, con las palmeras y ahí sí el hecho de la hotelería con All Inclusive, o sea que el incluido todo, desde una bebida las 24 horas hasta las comidas totalmente las 24 horas. ¿Precio y cómo se paga? Bien. Como vamos en noviembre, o sea que esto está especificado en dólares, pero la cotización oficial del día. Esto cuesta $2,895, que al promedio de costos de hoy es 40,000 pesos. Hay que acercarse a la agencia. Eso, fundamentalmente es tener ganas de viajar a un destino increíblemente lindo. Y que también la historia, porque Cuba es parte de lo que es el mundo, de la historia del mundo. Así que qué mejor que ahora que hay esa apertura al mundo, ir ahora a conocer Cuba.